Muy buenos días. Esto es Foro Público en Redes, en su emisión sabatina, para llevarles los temas de análisis, reflexión y propuesta, conformando la gran agenda de Querétaro. Hoy nuestro tema es carreteras urbanas, la lógica de la integración. Esto para evaluar lo que significa el tener la carretera 57 atravesando como un cuchillo el corazón de la capital del estado, lo que sin el ordenamiento debido lastima la vida de nuestra amplia comunidad. Para abordar estos temas se encuentran con nosotros Enrique Botello Montes, abogado constitucionalista, Alfredo Serrano Valdés, presidente de Empresarios Residentes del Centro Histórico, Héctor Martín Cisneros Álvarez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro y corresponsable de Seguridad Estructural, Pablo Enrique Vargas Gómez, consultor en derechos humanos. También saludar la presencia de Topaki Aguilar en producción, ya recuperada del COVID, Frauke Jonas Jordan en controles, también plenamente recuperadas, y con el anuncio de que entramos hoy no solamente por Facebook, sino también por YouTube. Sean todos bienvenidos. Topaki Aguilar. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos. Los invitamos a compartirnos desde la página Luis del Toro Periodista y síganos a partir del día de hoy en YouTube por Radio Numancia. El municipio de Querétaro ha realizado gestiones para municipalizar el tramo urbano de la carretera 57, tramo que va del kilómetro 207 más 100 al 212 más 100. La distancia es mínima comparada con la longitud de esta vialidad, lo más importante del país, que desde el norte, en Piedras Negras y Coahuila, al sur, tiene una longitud de 1.295 kilómetros. Sin embargo, en esta distancia encontramos varios puntos críticos y uno de ellos es precisamente el tramo que cruza la zona urbana de Querétaro. Enrique Botello Montes, ¿qué problemas genera el que una carretera de alta velocidad y sin duda la más transitada del país, pues cruce la zona urbana de Querétaro? Muy buenos días, don Luis, muy buenos días a todos. La carretera 57 lleva su nombre precisamente porque entró en funcionamiento en el año 1957. En ese año, posiblemente, más bien, nunca nos imaginamos la complejidad que 65 años después iba a causar esta obra de infraestructura vial, que en su momento es y ha sido una de las más importantes que se han construido en el país, nuestro querido México. Actualmente, esta vía, pues como usted lo dice, atraviesa el corazón de la ciudad de San Juan del Río y ahí encontramos a la altura del tramo que estamos comentando, el lugar que se conoce como el Estadio Corregidora, que era podernos ubicar, Papanoa más o menos para tener referencias, Conin y la Fiscalía General del Estado, es decir, en la salida hacia la Ciudad de México o como si se quiere decir, a la entrada de Querétaro. Don Luis, bueno, el tema que hoy nos aborda, como siempre los que usted toca son muy interesantes y nos lleva a una cuestión jurídicamente muy interesante, que es el derecho humano a la movilidad. Por su orden, voy a empezar a referir qué establece la movilidad, cuál es su fundamento. Y en la movilidad la encontramos principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece el derecho a toda persona a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, así como el derecho a salir de cualquier país, incluso al propio, y regresar a su país, es decir, moverse. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 22, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por él mismo y residir con él con sujeción de disposiciones legales. Encontramos también la Convención para sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. Y en esta nos habla, bueno, pues de que debe haber derecho al acceso a la vivienda y derecho al transporte y las comunicaciones, principalmente a las mujeres. La Comisión Interamericana para la Eliminación de la Tortura también habla que de las cuestiones de transporte. Así nos vamos también con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores, la cual en su artículo 26 también prevé la cuestión en la igualdad para personas que ya están en la tercera edad.
También tenemos otros instrumentos internacionales que nos hablan de la asequibilidad y de la obligación que tiene el Estado de proveer de libre tránsito. Nuestra Constitución Federal, en su artículo 11, contempla este derecho. Nos dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y pues prevé 4 libertades específicas. Entonces, don Luis, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente este derecho a la movilidad. El Estado mexicano, los municipios y todos los entes de gobierno tienen la obligación de proveernos este derecho a movernos. Y precisamente es el tema de hoy que vamos a tratar desde el punto de vista que se pretende desde el año 2019 a la fecha, se está intentando municipalizar 5 kilómetros, más o menos, para tener referencias entre Conín y el Papanoa, para que tengamos una visión. Más adelante estaremos aquí con los intervinientes viendo cómo está este tema, que es sin duda muy interesante. Alfredo Serrano Valdés, ¿ustedes como empresarios consideran que este tramo urbano del que hablamos, de la carretera 57, puede considerarse seguro y apoyar incluso la competitividad? No lo escuchamos, don Alfredo. Micrófono, don Alfredo, por favor. Listo. Mira, nosotros consideramos que es una zona muy, muy peligrosa. Recordemos que Querétaro nunca fue planeado para crecer a estos niveles que hoy está creciendo. Y si nosotros consideramos que es una carretera que hoy sí tenemos que intervenir, que hoy sí creemos que tenemos que hacer algo, porque ahí se ven los datos, ¿no? Accidentes muy graves hemos tenido. Pues una carretera donde la mancha urbana la ha alcanzado gravemente, que hoy la gente común y corriente tiene que estar lidiando con trailers, un tráfico sumamente pesado, que hoy sí creemos nosotros que sí tenemos que intervenir en algo. El debate está abierto, todos podrán decir que es lo mejor, pero creo que sí, hoy, normalmente en esta carretera, en el tramo que están nombrando ahorita, circula gente común y corriente, gente que va, lleva a sus hijos a la escuela, gente que diariamente sale a trabajar, gente que salimos a trabajar, gente que va a hacer su mandado, que va a hacer diversas cosas. Entonces sí creemos que la necesidad de hacer algo es urgente. Te repito, vemos la mancha urbana crecido y lo que nos falta, ¿eh? Querétaro no ha sido capacitado o nunca fue planeado para este tipo de intervenciones. La carretera, si tú te ves, la carretera está a 20 minutos del centro histórico, 20 minutitos, y creo que me fui muy largo, a 20 minutos, 15, 18 minutos tienes el cuadro del centro histórico. Todo turista tiene que pasar por ahí y tiene que lidiar con el transporte pesado. Entonces, nosotros íbamos por apoyar que se haga una medida para que el transporte pesado se regularice y sea más vigilado. Te repito, los accidentes han sido sumamente fuertes, sumamente graves. Nosotros, que yo en lo personal, que tengo que viajar ahí constantemente con mi familia, sí se mantiene muy peligroso. El tema es muy amplio, es muy complicado y es sumamente complicado, porque vas a afectar a comercio, vas a afectar a algunos sectores, pero creo que la carretera está muy cerca de la mancha urbana y eso para nosotros los comerciantes nos ha traído grandes complicaciones y nos sigue trayendo grandes complicaciones. Te repito, el tema es amplio y lo podemos debatir, pero sí vamos por una regularización sobre la carretera. Casi de manera permanente, la carretera 57 recibe mantenimiento, obras de ampliación para atender el tráfico y su problemática creciente. Y ahí están las quejas de los empresarios de San Juan, que pierden mucho dinero porque no pueden cumplir con el just in time. Sin embargo, en el tramo urbano de Querétaro, parece que hay puntos ciegos en la estrategia de mantenimiento y la ampliación. Y me refiero a lo que, déjenme llamarles así, a baches sociales, a zonas de riesgo de alto nivel
que no son considerados como los tres monos sabios. No oyen, no ven y no escuchan. Héctor Martín Cisneros Álvarez, ¿cuál la opinión? Buen día a todos. Gracias por la invitación a este foro público sabatino. Primeramente recordemos que la carretera 57 en el tramo que hoy comentamos, que es del kilómetro 207 al 212, carriles centrales, está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los carriles laterales están ya a cargo del municipio, ¿no? Abundando un poco en lo que comenta el licenciado Enrique Botello y el licenciado Alfredo Serrano, nos queda claro que uno de los principales problemas que tenemos cuando una carretera atraviesa la zona urbana se enfrenta a temas de movilidad. Esto motiva un alto índice de riesgo al usuario al tener una mezcla de tránsito local con el tránsito de largo itinerario y el tránsito de carga pesada. Este tramo tiene un tránsito diario promedio anual, el famoso TDPA, superior a los 130 mil vehículos, ¿no? Con una composición de aproximadamente un 15% de vehículos de carga pesada. O sea, son 20 mil vehículos pesados lo que además incrementa el riesgo para el tránsito local, y además incrementa tiempos de recorrido en momentos de hora pico, el costo de operación es alto, etcétera, ¿no? Yo coincido plenamente en que tener una vialidad a cargo de nuestro municipio, del municipio de Querétaro, va a facilitar estrategias de conservación, puesto que el mismo queda en casa y no depende de programas de mantenimiento o proyectos a nivel federal que incluyen, como decían al principio, una gran cantidad de kilómetros. Entonces, el hecho de atender un 10%, un 40%, un 60% del tramo completo, pues a lo mejor es suficiente para SCT, pero no suficiente para nosotros los que estamos aquí en Querétaro, ¿no? En el tema del recurso económico, es muy importante que en su momento y una vez entregado el tramo carretero al municipio, si las gestiones se hacen de esa manera, se vea la manera de tener inversión suficiente para un proyecto integral que vaya más allá de lo que se ha estado haciendo ahorita, ¿no? Que es solamente bacheo y reencarpetado. Se debe revisar la estructura completa del pavimento, realizar estudios de mecánica de suelos, hidrológicos, de flujo vehicular para determinar los millones de ejes equivalentes y a partir de ahí diseñar la estructura de pavimento que nos permita tener una superficie de rodamiento adecuada, con bombeo suficiente, esto es para desalojo del agua pluvial, pero además con las restricciones que correspondan en cuanto al tránsito de vehículos públicos de carga, como lo comentaba el licenciado Alfredo Serrano, porque son los que generan un deterioro prematuro o acelerado de la vialidad y además provocan los accidentes por las dimensiones y pesos de estos, pues ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo pienso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está funcionando con modelos viales del siglo pasado, cuando requerimos modelos viales siglo XXI. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que el crecimiento demográfico es tal que casi por definición se debería establecer un cambio, un giro en la administración de estas supercarreteras cuando, como en nuestro caso, atraviesan una comunidad tan importante para Querétaro. No es un problema. Me llama la atención cuando un subsecretario por ahí se atreve a decir vamos a valorar jurídicamente a ver qué pasa. No, aquí necesitamos valorarlo jurídicamente, económicamente, socialmente, humanamente. Pablo Enrique Vargas Gómez, ¿qué implica esta infraestructura estratégica? ¿Es un derecho humano y lo que le sigue? Buenos días a todos, don Luis. Efectivamente, ya lo comentó Enrique muy puntualmente. Desde la propia Constitución Política del Estado mexicano, diversos tratados internacionales establecen el derecho humano a la movilidad. Ahora, muchas veces se entiende que los derechos humanos nada más tienen que ver con seguridad, con procuración, con administración de justicia. No, los derechos humanos son integrales. Y uno de ellos precisamente es la movilidad y tener una ciudad bien planificada. Pero no solamente es el derecho a la movilidad, sino que esta movilidad sea segura, sea eficiente, respete a la persona
no discriminación e igualdad de circunstancias. Este país ha padecido durante muchos años una pésima planeación. La Ciudad de México es el ejemplo más claro de lo que no debe hacerse en desarrollo urbano, en lo que es la urbanización. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, el crecimiento de la ciudad alcanzó a este tramo de la carretera que se ha vuelto verdaderamente peligroso. No se puede hablar de un derecho humano a la movilidad, específicamente en esa área, cuando vemos constantemente accidentes fatales, accidentes trágicos, debido precisamente a que la autoridad reguladora no ha podido resolver de fondo el problema. Aparte, como dice el ingeniero Héctor Martín, lo que es el mantenimiento, lo que es el cuidado de la infraestructura, también tiene que ver fundamentalmente cómo podemos garantizar una movilidad segura que implique un respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, esto debe verse en forma integral. Está la Agenda de Ciudades 2030, en donde se establece que las ciudades deben planificar y deben establecer una infraestructura que respete precisamente el principio de igualdad, el principio de no discriminación, el principio de la seguridad. Entonces, efectivamente, como se ha señalado, tenemos el derecho a la movilidad, pero esta movilidad debe ir acompañado con un derecho a la seguridad. Si eso le sumamos, y hay que decirlo abiertamente, la ola de violencia por la que atraviesa el país, si no atendemos lo básico, que es la seguridad que debe tener el ciudadano, difícilmente podemos entender que la infraestructura para garantizar una mejor movilidad resulta fundamental. Y aquí, y lo pongo en la mesa de discusión, también tienen que ver muchos factores de interés. Los transportistas no quieren perder sus privilegios, el aspecto económico, el aspecto de ahorrar tiempo, etcétera. Se hizo un libramiento, no se ha respetado precisamente que los camiones de carga vayan por el libramiento. Entonces, se requiere una perspectiva integral bajo una visión de respeto a derechos humanos. Gracias. Miren, enfrentamos problemas como el tiempo de traslado incrementado por la sobresaturación de vehículos, que crece enormemente, los costos por los tiempos de traslado incrementados. Estamos hablando de cómo construir, vamos, un país competitivo, y la existencia de un modelo de comunicación de movilidad anacrónico determina que se incremente esta sobresaturación de vehículos, el costo de traslado, la contaminación que genera incluso en el propio Querétaro y que afecta a la salud de los queretanos. ¿Cómo lo tenemos que decir para que se entienda? El estrés y el efecto que genera en todos los conductores. Estamos generando una sociedad con niveles de violencia porque nuestras políticas no están funcionando. Esto es lo que estamos debatiendo. Esto es Foro Público en Redes. Hoy con el tema carreteras urbanas, la lógica de la integración. Topaque Aguilar. Gracias, Luis. Y como parte de las gestiones de municipalización, se están ofreciendo la conservación y el mantenimiento del tramo, con apego claro a las disposiciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ello significa conservar la superficie de rodamiento y acotamientos, la limpia y deshierve vía, el desolve de puentes y alcantarillas y la reparación de los señalamientos. Miren, ¿cuántas intersecciones o gasas alimentadoras cruzan el tramo urbano? ¿Y cuántas veces nos hemos quedado parados haciendo fila que vaya entrando poco a poco, generando un cuello de botella terrible en lo que es la carretera, la 57? ¿Cómo impacta el transporte de carga de mercancía de corto y largo itinerario? ¿Cómo impacta el transporte de la proveeduría industrial, comercial y de servicios? Sin duda, la integración representa algo más y más importante que lo que se ha señalado en términos solamente jurídicos, que es la integración social y económica del tramo a la comunidad urbana. Héctor Martín Cisneros Álvarez, ¿cuáles serían las prioridades que deben ser atendidas desde el punto de vista estructural y social
en carreteras, en zonas urbanas. Y ahorita hablamos de Querétaro, pero hay que hablar de todo el país. Hay varios puntos que están enfrentando el mismo problema y esto exige una solución. Es correcto. Prioridades. Debe regularse el transporte público de carga. Deben revisarse incorporaciones y desincorporaciones. Se necesitan realizar estudios viales completos que nos permitan una vialidad moderna y segura. Ya lo han comentado. Es importante realizar, y ahorita utilizaban mucho el concepto integral, ¿no? Se debe realizar un proyecto integral que considere además las necesidades de la ciudadanía que transita por el tramo. Hay que tener a facilitar los accesos a gasolinerías, lo comentaban ahorita, a los comercios en general, a las vialidades y desde las vialidades, por lo que también se decía de cómo nos incorporamos y desincorporamos en verdaderos cuellos de botella que además generan accidentes, ¿no? Todo tiene que ser a partir de un proyecto integral de modernización. O sea, ¿a qué voy con esto? Las laterales que ya están a cargo del municipio pudieran albergar 3 carriles en algunos tramos. Los carriles centrales necesitan ser modernizados. Tenemos nosotros el distribuidor El Marqués, tenemos el distribuidor Corregidor. O sea, tenemos varios puntos que generan mucho conflicto y por lo tanto accidentes. Todo eso son prioridad para nosotros en un análisis que nos permite un proyecto, insisto, integral de modernización, ¿no? Hay acciones que se realizan de mantenimiento. Ahorita comentaba Topaki en algún momento que se requiere pues el desasolve, el de hierve, el tema de bacheo, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas acciones de mantenimiento deben realizarse en horarios nocturnos, o sea, de 11 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Por eso ahí reducimos el tema del conflicto vial y lo importante que pudieran hacerse de domingo a jueves. O sea, estadísticamente es cuando mayor control podemos tener en todas estas actividades de mantenimiento. Recordemos que el trabajo de mantenimiento y en conservación, no nada más en la industria, no nada más en las carreteras, sino en todos lados, debe ser un trabajo silencioso, eficiente, que solamente se note cuando falla. O sea, tiene que haber un programa continuo que nos permita transitar un tramo, llegar a nuestro destino y decir, ya llegué, no tuve incidentes, no tuve inconvenientes, no tuve ningún retraso. Gracias. Gracias, Alfredo Serrano Valdés. Un modelo de operación como el que se mantiene hasta ahora y que se quiere modificar con la municipalización nos hace perder competitividad. ¿Qué representa para el comercio, para la industria, para los servicios, una carretera en donde no se puede garantizar el llegar a tiempo o en ocasiones llegar o salir, porque un accidente puede bloquear todo el tráfico vehicular? Mira, quería ahondar en el tema que tocaste. Sí, nuestra competitividad es compleja, pero en ese rubro hay un tema que tocaste que para nosotros se nos hace sumamente esencial. La salud de nosotros mismos, la salud de mi gente, la salud de mis empleados, mi salud propia. Lo que no vemos en todo esto, lo que tú lo acabas de nombrar muy acertadamente, el tráfico te trae un estrés. La enfermedad del futuro es el estrés. Si no combatimos ese tema, no importa la competitividad, no importa nada, si no nos concentramos en ese tema, que nosotros lo vivimos diariamente con nuestra gente que llega tarde, llega estresada, llega violenta, llega agresiva. Se pierden muchos empleos por ese tema. Entonces, ese tema que tú tocaste, nosotros venimos desde hace mucho tiempo viéndolo. El estrés te lleva a enfermedades, diabetes, miles de enfermedades que trae atrás el estrés. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una competitividad buena hacia nosotros mismos y a competir con los demás, primero tenemos que cuidar nuestra salud, la de nosotros y la de nuestra gente. Por eso el tema que tú tocaste para mí fue sumamente central. No va a haber nada, no podemos componer nada si no nos enfocamos en lo primordial que acabas de tocar. A mí podrás tener la mejor carretera del mundo, pero si mi salud no está íntegra, y el tráfico es, lo acabas de decir, yo a veces me he vetado 45 minutos cuando me aviento 8 o 10 minutos. En ese momento yo llego a
acumular un estrés formidable, ¿eh? Se ha visto gente que muere en un pleno tráfico de un paro cardíaco. Entonces, ese tema para nosotros es fundamental. Podemos hacer lo que quieras, podemos poner los nombres que quieras, podemos entrarle la ley, lo que tú quieras, pero sí, si hoy no medimos la salud del ser humano, la salud de nosotros mismos, va a ser sumamente complicado que lleguemos a... Por eso nosotros seguimos apoyando ese tipo de medidas, porque nada va a funcionar si el ser humano no está bien, si nosotros como personas no estamos íntegramente capacitadas para poder ser competitivos, para poder llegar a mi trabajo bien, para poder llegar a ver a mi familia, saliendo de mi trabajo, llegar a mi casa, saber que voy a llegar sano y salvo. Entonces, eso para mí, y nosotros los empresarios, se nos hace más importante a lo mejor, como empresarios, lo digo, lo estoy diciendo como empresarios, que cualquier otra cosa. Porque nosotros lo vivimos a diario. Nuestros empleados llegan, se los juro, llegan estresados porque el tráfico, los camiones, 5 de febrero es un caos, Boulevard Bernardo Quintana es igual, tienen que salir media hora, nuestro abandono de personal se debe al tráfico. Nadie quiere salir, nadie quiere venir a trabajar al centro histórico, porque dicen, para mí me conviene mejor quedarme en una zona tranquila que venirme, desplazarme desde mi casa hasta acá. Entonces, ese punto para que tú tocaste para mí fue esencial. La salud mental, física de nosotros es fundamental para poder ser competitivos en el ramo que quieras, ¿eh? En el que tú mandes y digas, si tú no estás bien mentalmente y físicamente en salud, no importa lo que hagamos. Gracias. Las normas oficiales mexicanas hablan de señalamientos, de rampas de emergencia, barreras de protección, sobrepeso, entre otros temas, pero el tratamiento no distingue entre tramos a campo abierto o zonas urbanas densamente pobladas ante la necesidad de la integración. Miren, yo no he visto, hablan mucho de la señalética, pero es señalética del siglo pasado. Yo no he visto una señalética donde te digan, oye, esta carretera en horas pico incrementa el tiempo de traslado 3 horas. Oye, esta carretera te puede provocar estrés. Oye, recomendamos tránsito de tal hora a tal hora. Es que esos son los problemas que tenemos. O sea, te meten en una carretera donde vas a encontrarte parado 3 horas porque hubo un accidente, ya no pudiste pasar y todo el mundo termina peleándose. ¿Cuáles son las limitaciones de la norma del siglo pasado ante las necesidades que genera el desarrollo demográfico? Yo me voy a fondo. Yo planteo no nada más municipalizar nuestra carretera, este tramo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, sino revisar los esquemas jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque eso responde a una visión del pasado. Alfredo Botello Montes. Bueno, soy Enrique, pero no pasa nada. Perdón, don Enrique. A ver. Se ve autocrítica, don Enrique. No pasa nada. A ver, mire, don Luis Auditorio. Efectivamente, a nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el ente encargado por el Ejecutivo Federal de aplicar y de velar porque se apliquen las leyes, las normas que usted acaba de mencionar. Efectivamente, la norma es dinámica, como lo es la sociedad. Las leyes que rigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación. En ese contexto, pues sí se han emitido diversas normas oficiales mexicanas que usted dice, las cuales sin duda pues encontramos con que están rebasadas o en su momento no se cumplen. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente. La SCT ha hecho esfuerzos. Debemos recordar el libramiento que existe de hace mucho tiempo que nos comunica antes de llegar a Querétaro hacia San Miguel de Allende, el cual vino a desfogar en gran medida el tráfico no solamente hacia esa ciudad, sino también hacia San Luis Potosí. También debemos recordar que hace poco se acaba de inaugurar la nueva línea de conducción, la nueva pista que conduce de Palmillas a Paseo, que también viene a menguar. Sin embargo, los transportistas se rehúsan en su momento a utilizar estas vías y quieren usar las tradicionales. Esto vendría a ser un problema que
se está reflejando y se sigue reflejando en Querétaro. ¿Qué ha hecho el municipio de Querétaro? El municipio de Querétaro, rápidamente les explico, que en el año 2019, en agosto, a iniciativa del regidor Juan José Ruiz Jiménez del PRI, propone un reglamento de movilidad. Este reglamento de movilidad está enfocado principalmente a la problemática que causa en los tramos que comenta muy bien el señor Alfredo y nuestro amigo Héctor, en el sentido de que se colapsan por el transporte público. Este reglamento va casi encaminado a este punto, el cual establece inclusive que la norma de tránsito se circule a 40 kilómetros por hora, lo cual no se cumple. En este sentido, lo que ha hecho el municipio de Querétaro es tener desde el 2019 hasta la fecha, en razón de que el alcalde se reeligió y se lo sigue insistiendo, en que este tramo sea municipalizado. Se han hecho acercamientos con el gobierno federal para ver de qué manera los proyectos se puedan adecuar y ojalá pronto se dé esta situación. Desconozco si en el presupuesto 22 ya se incluyó algún rubro, se apartó alguna cantidad de dinero para proyectar alguna situación respecto a esta intención que tiene el municipio. Yo espero que sí, y si no, que ya lo estén trabajando para el próximo 23, porque esto urge que sí se municipalice, sobre todo en el tema del transporte. Obviamente, también tenemos referencia que el gremio transportista, principalmente los dueños de las líneas de transporte, pues se oponen un poco, no quieren entrarle por lo que usted mencionaba, del time, del just time. Efectivamente, ellos tendrán que adecuar sus logísticas, tendrán que adecuar sus formas de operar, porque aquí debemos todos convivir. Es precisamente lo que está haciendo el municipio de Querétaro. El municipio de Querétaro lo que quiere, no hablamos del presidente municipal, hablamos del ente de gobierno, hablamos del cuerpo de cabildo, hablamos de toda nuestra representación. Lo que quiere como política pública es que se le dé en concesión este tramo para poder atender el tema de la movilidad, don Luis. Es en lo que estamos ahorita. Gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carreteras seguras como un derecho humano? Miren, en el 2020 el INEGI da cuenta de que Querétaro ocupaba el 12º lugar nacional por incidencia de accidentes terrestres. También ocupa un tercer lugar nacional con mayor número de tasas de accidentes en áreas urbanas. En Querétaro, de cada 5 accidentes, bomberos reportan que 3 son en la carretera 57. Pues así como hablamos de comunidades o ciudades humanas, tenemos que hablar de carreteras humanas, que significa protección de la vida también. ¿Qué marca la diferencia, Pablo Enrique Vargas Gómez? Pues la diferencia la va a marcar cuando la autoridad realmente cumple con sus obligaciones de velar por el respeto a los derechos humanos a partir de una movilidad segura. La seguridad implica tener buena infraestructura en carreteras, tener la posibilidad de que la autoridad va a cumplir y va a observar la regulación de las normas, que algo muy importante que se nos ha olvidado también, el peatón. Lamentablemente vivimos la dictadura del automóvil, la dictadura del vehículo, y hemos dejado muy al margen, sí, los derechos del peatón. Yo, que en lo personal camino mucho, realmente son trampas mortales la infraestructura que tenemos para poder transitar en forma segura, libre y cómoda por la ciudad y disfrutar la ciudad. Difícilmente, cuando no tenemos una infraestructura adecuada, podemos disfrutar de esa ciudad y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. La movilidad implica también que debe tener una visión de igualdad, no discriminación, y sobre todo atender a los grupos vulnerables. Cuando hay intereses económicos de por medio, lamentablemente se deja a un lado aspectos fundamentales, como decía don Alfredo, el aspecto de la salud. Por supuesto que cuando tenemos ese tipo de problemas, donde no hay una movilidad segura, eficiente, óptima, de calidad, pues el ciudadano va a estar sujeto a una serie de estrés
que va a afectar su salud. Y lo que también es muy delicado y preocupante es que cuando entramos en un estado de estrés, se genera también mayor violencia en todos los sentidos. Ahora, también carreteras seguras. He visto, y las estadísticas están ahí, lamentablemente la inseguridad sigue vigente. Asaltos a transportistas, ¿sí? Secuestros, etcétera. Entonces, partimos de esa base. Lo primero, el Estado garantizar la seguridad. Y después generar una buena infraestructura que realmente garantice esa movilidad. No basta con que la Constitución lo establezca, no basta con que el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales, si en los hechos, si en las políticas públicas no se aterriza y no se respetan esos principios que resultan fundamentales para el ser humano. Y repito, como dijo Enrique atinadamente, todos debemos estar involucrados y todos debemos coadyuvar para tener una movilidad segura, una infraestructura óptima que realmente respete esa visión integral de los derechos humanos, Luis. Esto es Foro Público en Redes, hoy con el tema Carreteras Urbanas, la lógica de la integración. Topaque Aguilar. Muchas gracias, Luis. Voy a aprovechar para mandar saludos a Paco. Y nos comenta María del Rocío Alvarado Ramírez que esto genera un aumento en costos de las mercancías y que el comerciante ha sufrido de todo, desde retraso en sus llegadas a trabajar, accidentes y sus vehículos, que son nuestras herramientas de trabajo, pues que quedan en desventaja, Luis. También comentarles que en las negociaciones para municipalizar el tramo urbano de la carretera 57, Cedri Iván Escalante Suari, que es el subsecretario de Infraestructura de la SCT, manifestó que se debía hacer el análisis jurídico para ceder la jurisdicción. Lo que se busca es aplicar reglamentos de tránsito y normatividad de movilidad de Querétaro. Comentarles, no se está viendo, en mi opinión, en lo que hemos escuchado de las versiones oficiales de SCT, una explicación de fondo. Lo que está pasando es que la carretera federal 57 está perdiendo su funcionalidad, no solamente en lo general, tenemos problemas y tantos problemas que se ha planteado lo del tren rápido Querétaro-México, sino gravemente en estas zonas urbanas. Tenemos una vialidad de alta velocidad que se convierte en un tremendo cuello de botella afectando a toda la comunidad. La siniestralidad es creciente y está anunciada y nos la da el índice de frecuencia de accidentes, que es el número de accidentes por millón de habitantes entre el total de horas hombre con exposición al riesgo. ¿Cuántos trabajadores salen a los parques industriales o vienen de otros lados a trabajar a la zona y ello con riesgo de su seguridad de una manera muy, muy directa? ¿Qué representa para los sectores productivos? Y ya nos lo había empezado a anticipar, el que el tramo urbano se mantenga bajo control federal o municipal. ¿Qué ofrece la federación más allá de la señalética o de tapar baches en las cintas bálticas, pero no baches sociales, o el control municipal, Alfredo Serrano Valdés? Mira, voy a tratar de resumir rápido porque me gustó lo que mi compañero me antecedió, que comentó, y es, para mí es un tema central, porque nosotros lo venimos viviendo. La pirámide de la movilidad está el peatón. Le tenemos que dar preferencia al peatón y no a otros sectores. Y con toda esta plática que hemos tenido, creemos, yo en lo personal creo que le estamos dando más valor al transporte pesado y al transporte público, cuando tendríamos que estar hablando de esa famosa pirámide que hoy tenemos que abordar y tenemos que tocar profundamente, porque creo que estamos olvidando a la persona central en estos temas, que es el peatón. Todos nos subimos en algún momento en algún coche y todos en algún momento usamos transporte, pero nunca le hemos dado la prioridad a nosotros mismos como peatones a hacer una mejor movilidad para nosotros mismos. Entonces, el coche sí es fundamental y es principal y es un tema que todos vamos a,
a tocar, y nosotros hemos vivido en muchos eventos, ¿no? Mi coche y eso, pero cuando tú tienes un coche algún momento de tu vida, te vuelves peatón. Y ese tema, para mí, en el centro que lo estamos viviendo, que es un caos, que es un cuello de botella a cierto tipo de horas, hoy tenemos que migrar un poco del transporte. Por eso nosotros estamos apoyando mucho que se municipalice ese tramo, porque realmente sin un peatón no hay vida. Hablando de lo que me dices de la competitividad de todos, nosotros los comerciantes vivimos del peatón, no del coche, no del transporte. Sí, el transporte público llega y nos deja nuestra mercancía y llega hasta nuestra casa, llega hasta nuestro negocio y de lo podemos distribuir. Pero nosotros vemos que nuestra primera entrada de dinero, o de venta, o de producción, o de competitividad, nos la da el peatón. Entonces, cuando nosotros empecemos a hablar de ese tema, que es para mí, que hoy lo nombró un compañero que me antecedió, para mí es central en toda discusión, porque no le estamos dando la verdadera voz a la persona o al medio que tendría que estar, que es el peatón. La gente que tenemos que llegar en algún momento, dejar nuestro coche y salir a caminar, para mí eso es muy central. Todo lo demás es importante, todo lo demás abona, pero volvemos al mismo tema que dije al principio. No puede haber una gran competitividad, no puede haber una persona con mayor índice de trabajo, de dar un poco más de sí en tu trabajo, si no nos guiamos a la salud. Y creo, nosotros que investigamos mucho, que anduvimos en un tema central en el centro histórico, si hoy no volteamos y nos dirigimos realmente hacia donde tenemos que ver, que es el peatón, cuidar las calles, cuidar el cómo podemos caminar, que no haya obstrucción para el peatón, todo lo demás no va a servir de mucho para nosotros. Entonces, creemos que la competitividad se va a dar gracias a la salud mental y física de nosotros. Es lo que quería aportar. Contaminación, costos de traslado, impacto económico en el sector productivo, accidentes. ¿Cuáles son los riesgos de que la revisión jurídica se base solo en elementos técnicos tradicionales, el modelo del siglo XX, sin considerar los fenómenos sociales y económicos que representan carreteras en el corazón de las ciudades y la interconexión entre ciudades? Queremos resolver el problema de Querétaro porque lo vivimos con intensidad, pero el problema de Querétaro también es llegar just in time a la Ciudad de México, y eso la carretera no lo permite. Esta carretera está perdiendo funcionalidad y se requiere un programa integral, pero ahorita estamos focalizados en el corazón urbano de Querétaro. Héctor Martín Cisnero Álvarez. Héctor Martín, no lo escuchamos. Unas disculpas. Desde el punto de vista técnico, se deben contemplar fenómenos sociales y económicos en la revisión y ordenamiento de las carreteras que cruzan zonas urbanas en ciudades, ¿no? Eso es sine qua non. Para realizar proyectos de mantenimiento, modernización o ampliación, es básico revisar temas de origen-destino, tiempo de ejecución de obra que pudieran afectar a comerciantes, como se ha mencionado, a usuarios en general, y se tienen que realizar diseños geométricos que permitan circular con seguridad. Es muy importante que el usuario se sienta seguro al transitar por una carretera que atraviesa una zona urbana, sabiendo que la misma está bien iluminada, que está bien señalizada. Comentaban, hay mucho señalamiento vial de última generación que nos permite tener información de lo que está sucediendo adelante de nosotros. Esos señalamientos deberían incorporarse, ese tipo de pantallas son importantes, ¿no? Necesitamos que la superficie de rodamiento no tenga imperfecciones, que exista una supervisión y monitoreo constante de personal de tránsito y movilidad, con restricciones al servicio público de carga y con la certeza de que el recorrido se va a realizar sin contratiempos. Es importante revisar también la posibilidad, a lo mejor, de limitar al tránsito pesado local y el de largo itinerario. O sea,
el tránsito pesado local que tiene, digamos, que abastecer zonas industriales en Querétaro y demás, pues se le pueden limitar los horarios, ¿no? Y el de largo itinerario tiene alternativas, lo comentó este licenciado Enrique Botello, puede optar por los libramientos, ¿no? Entonces, esa parte tiene que estar un poco más normada. Ahora, yo como comentario final me atrevería a sugerir que los carriles centrales queden a cargo del Estado, no del municipio, y que los laterales queden a cargo, sí, del municipio. Como actualmente tenemos el Boulevard Bernardo Quintana, la Avenida 5 de Febrero, creo que sería más práctico que fuera de esta manera, por la misma infraestructura que tiene la Comisión Estatal de Infraestructura para entender la vialidad, si fuera el tramo estatal, ¿no? Pero tampoco está nada mal por el tema normativo, que ya se comentó, el tema jurídico y demás, que también pudiera ser municipal, ¿no? Pero yo me inclino más porque carriles centrales sean estatales y carriles laterales estén a cargo del municipio. Históricamente, por nuestra ubicación, hemos sido punto de paso en nuestra república, pero hoy somos un cuello de botella en la comunicación de la república. Humanizar las normas técnicas o avanzar en la legislación en derechos humanos, en este caso para definir el derecho a carreteras humanas que reconozcan el fenómeno urbano a plenitud, con conciencia y en forma integral, son un derecho humano. Pero ¿cuál es el camino, Pablo Enrique Vargas Gómez? El camino, don Luis, es dar cumplimiento con la Agenda de Naciones Unidas 2030, que establece que precisamente toda ciudad debe garantizar la movilidad de forma segura, integral, de no discriminación, de igualdad y sobre todo atención a grupos vulnerables. En ese sentido, la propia Constitución, tratados internacionales que el Estado mexicano establece lineamientos que deben seguirse y por tal motivo tanto las leyes secundarias como las políticas públicas deben atender esos principios. Es decir, que a partir de el derecho humano a la movilidad, el Estado debe garantizar el mismo y debe generar una infraestructura adecuada, óptima, eficiente, que responda a esos principios que resultan fundamentales. Con ello vamos a lograr que realmente en los hechos tengamos una garantía fundamental en el respecto a este derecho a la movilidad. Entonces, la Constitución, los tratados internacionales, diversos criterios que la Corte ha establecido, resultan fundamentales para que la autoridad reguladora realmente observe, cumpla y dé seguimiento, y sobre todo en la obra pública, en las obras de infraestructura, pues en la medida posible realmente garanticen estos derechos. De tal forma que con ello realmente el derecho humano a la movilidad sea eficiente y cumpla con sus objetivos. Porque lo comentábamos aquí, y Enrique también lo señaló, don Alfredo, el ingeniero Héctor, es decir, si tenemos una movilidad eficiente, pues eso se va a reflejar fundamentalmente en una mejor calidad de vida. Y al tener una mejor calidad de vida, pues vamos a tener mejores niveles de salud, de desarrollo. En este sentido, don Luis, no solamente le corresponderá a la autoridad llevar a cabo el cumplimiento de esos lineamientos, sino también los particulares, también la ciudadanía y sobre todo los sectores involucrados, como es el sector de transportistas, deben asumir un compromiso real, realmente deben asumir un compromiso con la sociedad mexicana, con la autoridad, para realmente coadyuvar en la solución de este problema. Porque aquí también, en el fondo, vemos un tema de carácter económico. Ya lo hemos señalado, se han creado otras infraestructuras, libramientos para poder abatir ese problema y no se ha cumplido porque el ramo transportista realmente no cumple con ese compromiso para poder resolver esa situación. Y las ciudades deben ser planeadas a 30, 40, 50 años bajo esa perspectiva de ciudades más humanas. Repito, y lo reitero, no olvidar al peatón. Si ustedes tienen la posibilidad de caminar por la ciudad, realmente sí se ha olvidado al peatón, y sobre todo son trampas mortales, ¿sí? Y no hay la posibilidad de que el peatón tenga esa
posibilidad de transitar y disfrutar su ciudad cuando hay una infraestructura adecuada, eficiente y sobre todo integral y que respete el derecho humano a esa movilidad y sobre todo atender a los grupos vulnerables. En la actualidad vemos que cualquier proyecto de infraestructura debe atender, sí, y debe dar una prioridad a los grupos vulnerables, sobre todo a la gente con discapacidad. Lamentablemente, en ese tema también estamos muy atrasados. No es una ciudad que esté pensada también, no hacemos una infraestructura que a veces no está pensada para la gente con discapacidad. Entonces, en ese sentido, invito a que todos subamos y encontremos soluciones para garantizar un derecho humano a la movilidad de forma segura, eficiente y no discriminatoria. El crecimiento de la zona urbana estrangula la carretera federal en este tramo. ¿Qué significa municipalizarlo? Un tramo elevado, costeado por la federación, porque se reclama el derecho como carretera federal. Si tiene que pasar por un segundo piso en Querétaro, pues ese debería ser un proyecto, en todo caso, federal, o un nuevo libramiento también costeado por la federación. ¿Aplicar la ley o hacer justicia? Es la pregunta. ¿Qué marca la diferencia entre un análisis jurídico al que se llegará por petición de parte y no por una evaluación del fenómeno demográfico y humano que genere condiciones suficientes para calificar un estatus distinto ya en la carretera a campo abierto o en la zona urbana? Enrique Botello Montes, ¿cuál la consideración? Don Luis Auditorio, aplicar la ley o hacer justicia. Efectivamente, la autoridad tiene que aplicar la ley y los ciudadanos tenemos que obedecerla. Eso es innegable, para tener en justicia una movilidad real. Para esto, ¿qué debemos tener? Dos cosas. Uno, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de ser concurrentes. El 124 nos dice, constitucional, que lo que no está reservado a la federación se reserva a los estados. El 115 constitucional nos dice cuáles son las áreas que le competen a los municipios, al municipio libre. En este caso, debe haber esa concurrencia. Y en situaciones tan complejas como es el tema de la movilidad, sobre todo en el caso que nos atañe, que es la consolidación de cuerpos carreteros en zonas urbanas. Por otra parte, debemos ser incluyentes, como bien aquí se ha dicho. Es decir, debemos entender que todos debemos de caber en estas áreas. Debe caer el peatón, debe traer el que trota, el que corre, el que va en un scooter, el que va en una bicicleta, el que va en un vehículo de todo tipo particular, el que va en el transporte público, el que es un discapacitado, que inclusive puede hacerlo en silla de ruedas, niños, trabajadores, todos debemos de caber. Y también deben de caber quienes trasladan o transportan mercancía o se tiene que hacer uso de transporte pesado. Esta es una cuestión de principios y es una cuestión de cultura que debe venir en todos nosotros. ¿Por qué debe de venir? Yo hace días, para llegar a mi casa, tengo que pagar una caseta que está antes de la caseta de Celaya. Y tuve una interacción con una persona y me dijo, ¿para qué circula por aquí si esto es para camiones? No, ¿qué les pasa? Hay que cambiar de mentalidad. Las carreteras no son exclusivamente para camiones, son para todos. Es para que todos quepamos, para que todos podamos convivir y podamos movernos en condiciones óptimas, como bien aquí se ha dicho, que todos quepamos. Sí, no hay que echarle a los egoísmos y aquí no hay preferencias. Sí es muy importante que se lleguen las mercancías a tiempo. Sí es muy importante que exista una prioridad a ciertos rubros, pero también todos debemos integrarnos. Efectivamente, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos cuidar la salud física y mental, como bien aquí se ha apuntado. Se debe cuidar la contaminación. Se debe cuidar que el comercio fluya, que el trabajo, que la interacción se dé. Y sobre todo, los dramas que causan los accidentes y los hechos de tránsito. Yo invitaría también a las autoridades, y desde aquí lo hago, a que no les cuesta nada. Mire, hacer una manta, creo que cuesta 200, perdón, no una manta, unas de estos anuncios en unas lonas,
cuestan 200, 300 pesos. Que por favor nos avisen que hay obras, que por favor nos digan las rutas alternas en Querétaro. O sea, una lona de 500 pesos que la pongan, oiga, a tantos. Nos enteramos de una obra cuando ya estamos en ella. Eso no se vale. Eso no está bien. Desde aquí hago un llamado personal, porque cuando uno menos sabe, ya está en la obra. No nos avisan antes, que nos estén avisando. Entonces, a lo que voy es, se está haciendo un gran esfuerzo, efectivamente, y en esta concurrencia, como bien lo decía el ingeniero Martín, él propone, bueno, que sea un tramo estatal, que sea un tramo municipal o un tramo federal, que sea como sea, pero que se resuelva este grave problema de movilidad que tenemos en Querétaro. Todo esto ha sido motivado por lo siguiente, por los dramáticos accidentes que hemos tenido con los vehículos de carga pesada que imprudentemente se desplazan bajando de Conil a grandes velocidades y que después ya no pueden parar. Esto es lo que ha motivado, esto es lo que ha prendido el foco en Querétaro, y creo que si lo hacemos, lo podemos evitar para lograr una mejor convivencia en Querétaro y de los queretanos. Un problema que se tiene es que cuando se detiene o se trata de detener a una persona de transporte pesado que circula a mayor velocidad, inclusive ni se para ni le hace caso a la policía local o municipal, porque como saben que es tramo federal, no les importa ello. Por eso es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura en todos, y que todos quepamos en las carreteras y en cualquier camino que hay en México. Muchas gracias, don Enrique Botello Montes. Topaque Aguilar, saludos, comentarios. Muchas gracias otra vez a todos los que nos están viendo. También saludar a Luz de Estrella, a Leticia Lascano, a Goyito, hasta California, Armando Durán, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio público. Y los invito allá a desayunar, comer o cenar con Leti Lascano, que de veras se la rifa con riquísimos platillos. Luego les paso la dirección. Oigan, es evidente que ante el crecimiento de la mancha urbana, el diseño de la carretera federal 57 que la cruza ya es obsoleto. El tránsito federal se impacta con el tránsito local en distintos puntos de cruce, anulando en horas pico su funcionalidad. Tiempo, costos de traslados, estrés poblacional, transporte de riesgo, químicos, por ejemplo, peso de las unidades o sobrepeso, productos que se trasladan, índice de accidentes, accidentes fatales, contaminación de la zona. Bueno, eso y más nos llevan a plantear que la carretera federal en este tramo ya no conecta con eficiencia a la nación. De eso estamos hablando. No es asunto nada más de los queretanos, es del país, que en las condiciones actuales frena la competitividad y eficiencia, pues todo apunta a que es un riesgo para la integración dinámica de la nación y en consecuencia para la seguridad, y hablo de seguridad nacional, carretera. Se requiere la municipalización, y si el examen jurídico determina que la propuesta no es viable, que se ofrezca por favor una solución de fondo. No nos podemos quedar con una señalética que recomiende no viajar en horas pico porque nos estresamos. Requerimos vialidades con alma. Agradecemos la presencia y el compromiso de Enrique Botello Montes, abogado constitucionalista, Alfredo Serrano Valdés, presidente de Empresarios Residentes del Centro Histórico, Héctor Martín Cisneros Álvarez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro y corresponsable en Seguridad Estructural, Pablo Enrique Vargas Gómez, consultor en Derechos Humanos, también de Topaque Aguilar en producción, Frauke Jonas Jordan en controles. Lo más importante, la compañía de todos ustedes, que en vivo a lo largo de la semana también se suman a este espacio. Tengan muy, muy buen fin de semana y no viajen en horas pico por la carretera 57. Un abrazo. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego, Luis. Hasta luego.